Hola, muy buenas noches a todos, querida comunidad de Mariano de Jesús Euse. Los estamos saludando nuevamente con toda la alegría del Señor. Y hoy, día 8, 8 ya el octavo día de nuestra fiesta patronal, nuestra novena, nuestro beato, no está de más empezar una vez más nuestra Eucaristía con toda la alegría. Así que yo te invito a ti, que estás ahí con los tuyos, con tu familia o si estás solo. Vamos a empezar con toda la alegría a alabar al Señor. Que alegre los católicos, que alegre los católicos, que alegre los católicos que alaban al Señor. Que alegre los católicos, que alegre los católicos, que alegre los católicos que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente hay gozo para los católicos que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente hay gozo para los católicos que alaban al Señor. Yo quiero que todas las mujeres que están en este momento en línea cantemos al Señor. Vamos a alabarle al Señor con toda alegría. Que digan las mujeres fuerte, que se escuche en toda Villestad y sus alrededores. Que alegre las mujeres, que alegre las mujeres, que alegre las mujeres que alaban al Señor. Que alegre las mujeres, que alegre las mujeres, que alegre las mujeres que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente hay gozo para las mujeres que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente hay gozo para las mujeres que alaban al Señor. Y los hombres, qué alegres son los hombres, qué alegres son los hombres, qué alegres son los hombres que alaban al Señor. Qué alegres son los hombres, qué alegres son los hombres, qué alegres son los hombres que alaban al Señor. ¡Ya! Ya no hay tristeza, solamente hay gozo para los hombres que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente hay gozo para los hombres que alaban al Señor. Y ahora todos los que estamos ahí, niños, si hay jóvenes, todos los que estamos en familia, empezando esta Eucaristía, qué alegres somos todos, todos. Qué alegres somos todos, qué alegres somos todos, qué alegres somos todos, que alabamos al Señor. Qué alegres somos todos, qué alegres somos todos, qué alegres somos todos, que alabamos al Señor. Ya no hay tristeza, solamente hay gozo para todos que alabamos al Señor. Ya no hay tristeza, solamente hay gozo para todos que alabamos al Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por todas las familias del sector 2, en este octavo día de la novena al Beato Mariano de Jesús Euse. El Señor siga bendiciendo este sector, le siga llenando de todas las bendiciones que las familias de este sector están necesitando. Le pedimos al Señor que pronto nos regale un animador de este sector que se comprometa para sacar adelante todo este trabajo pastoral en este sector 2, la alegría de la Sagrada Eucaristía. Vamos a darle gracias a Dios por la jornada que ya casi está para terminar de oración, unidos por el Atlántico. Que el Señor nos siga ayudando para que esta oración que hemos elevado durante todo el día, todos los credos y todas las religiones de aquí de Barranquilla y del Atlántico, pueda traernos esa salud, esa responsabilidad que tenemos que tener todos los barranquilleros y atlanticenses para que esta pandemia nos siga creciendo y siga protegiendo nuestras familias con su misericordia. También oramos
por la salud de Jader Cabrera. Le damos gracias a Dios por la recuperación de Débora Sánchez de la Cruz, intención de su hija Marixa Mesa de la Cruz. Señor, siga derramando muchas bendiciones sobre esta familia. Le siga dando a la señora Débora la fortaleza y el ánimo para continuar. Vamos a orar también por la recuperación, en acción de gracias a Dios por la recuperación de Luz Edith Gómez Ballestas, intención de Belisa Pozo. También oramos por la salud de Alexis Celín. Oremos también por el eterno descanso de la señora Herminia Santana Pomares, que hoy, si estuviera viva, estuviera cumpliendo un año más de vida. ¿Cuántos cumpleaños celebrado con ella aquí en este lugar, en el marco de la fiesta de Marianito? Hoy ella está celebrándolo en el cielo. Que desde allá siga mandando todas las bendiciones a sus hijos y siga intercediendo por todos aquellos que la conocimos en vida. Oremos también por el eterno descanso de Mercedes Castillo Tres Palacios, Rosa Emilia Tres Palacios, Alfredo Antonio de la Rosa Gómez, Margot Sarmiento Bolaño. También oramos por el eterno descanso del señor Carlos Rafael Ruiz Mendoza. Yo creería que era como el fiel de mayor edad que estaba en la célula San Pío de Pietrelcina. ¿Cómo olvidarlo siempre llegando con su esposa ahí en silla de rueda y él acercándose cada vez que llegaba el momento del ofertorio a llevar ese alimento para los más pobres? Que esa fe que lo llevó a vivir la Eucaristía siempre y esa ayuda a los más pobres le haya servido para presentarse ante Jesús y el Señor lo haya coronado con el premio eterno. Y a su familia, sus hijas, sus hijos y demás familiares les conceda la fortaleza y el gozo de la eternidad. También oramos por el eterno descanso de Orlando Altamar Hansen, Eric José Reales Herrera, Catalina Londoño, Alberto Arias Vargas, Darío Gómez Ballesta, Concepción Pozo Pérez, Rafael Mesa, Manuel de Jesús Pozo Pérez, Beatriz de Lima, Lilia Charris, Juan de Dios Guerra Romero, Monseñor Carlos Rocha, el Padre Tarcisio. Vamos a orar también por todas las personas que hicieron la novena a San Benito, por todos aquellos que nos protegemos bajo su protección, que tenemos siempre esa insignia de esa medalla de San Benito para que nos proteja de todo mal, de todo peligro. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Vamos a orar también por todos mis hermanos sacerdotes que están afectados por la pandemia. Oramos también por la pronta recuperación del Padre Jesús Ariz. Le damos gracias a Dios por el avance en su salud y seguimos confiando que pronto lo tengamos mejorado.
Celebramos hoy la memoria obligatoria de San Benito Abad. Oremos. Oh Dios, que constituiste al Abad San Benito, insigne maestro en la escuela de del divino servicio, concédenos que, anteponiendo tu amor a todas las cosas, corramos por el camino de tus mandatos con amplitud de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar atentos esta palabra que va a ser proclamada. Lectura del libro de Isaías. En el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, cada uno con seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos el cuerpo, con dos volaban. Y se gritaban unos a otros diciendo: Santo, santo, santo es el Señor del universo, lleno está la tierra de su gloria. Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ¡Ay de mí! Estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del universo. Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un ascua en la mano que había tomado del altar con unas pinzas. La aplicó a mi boca y me dijo: al tocar esto, tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Contesté: aquí estoy, mándame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. El Señor reina vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina vestido de majestad. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Si los ultrajan por el nombre de Cristo, bienaventurados ustedes, porque el Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo.
Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no llega a descubrirse, ni nada hay escondido que no llega a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. No se venden un par de gorriones por un céntimo y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contado. Por eso no tengan miedo. Valen más ustedes que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con el Evangelio de Mateo y seguimos en ese discurso misionero o discurso apostólico, como también se le conoce. Ya este texto lo habíamos meditado, si no me equivoco, hace como dos domingos, no recuerdo ahorita, pero ya este texto lo habíamos meditado. Yo solamente hoy quisiera volver a recordarles la importancia que tiene el que nosotros aceptemos a Dios. La importancia que tiene el que nosotros cada vez más reafirmemos una vida conforme a su voluntad. ¿Y cómo logramos eso? No solamente teniendo conocimiento de Dios, no solamente aprendiendo teorías de Dios, sino esforzándonos para que nuestro actuar, nuestro pensamiento, nuestras obras cada vez más se parezcan a lo que el Señor nos ha enseñado. Necesitamos cristianos auténticos. Aquellos que realmente se conozcan no por las palabras, por tanto hablar, sino verdaderamente por las obras. Necesitamos cristianos que realmente transparenten a ese Cristo que los alimenta, ese Cristo que los encamina hacia la salvación. Necesitamos realmente cristianos que se esfuercen cada vez más por menguar, como dices Juan Bautista, cuando apareció Jesús, yo tengo que menguar y él tiene que crecer. Ese es el tipo de cristiano que necesitamos, aquel que empieza a bajarse, a menguar, para que el Señor sea el que siga creciendo. Y entonces cuando Cristo crece en nosotros, nos parecemos más a él. Y cuando alguien nos ve a nosotros los cristianos, entonces ve a Cristo. Y entre más nos esforcemos de eso, más vamos a poder nosotros algún día alcanzar la heredad. Y se va a cumplir lo que dice el Evangelio hoy: si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Es que cada vez que dejamos a Jesús que haga en nuestra vida lo que desea hacer, es decir, cada vez que nosotros permitimos que Jesús actúe a través de nosotros, cada vez que permitimos ser instrumento de Jesús realmente, nos estamos poniendo de su parte. Y entonces el Señor, allá en el premio, en la partida de esta tierra, nos dará ese premio final a aquellos que realmente nos esforzamos por hacer que Él se transparentara a través de nosotros. Fue lo que le pasó al profeta Isaías. El profeta Isaías en su momento llegó a sentir que no era digno. Cuando vio todo eso, estamos ubicados en la vocación del profeta Isaías en el capítulo 6. Ahí está hablando el profeta de cuando fue llamado por Dios, pero el mismo Dios fue purificando su vida y lo hizo de la manera así como nos lo dice el profeta en esta lectura.
Y entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿A quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Y el profeta contestó: Aquí estoy, mándame. Pero antes de que el profeta saliera a cumplir su misión, el Señor purificó su vida. Eso desea el Señor con nosotros. Por eso vuelvo y digo, necesitamos cristianos auténticos que verdaderamente transparentemos lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. De lo contrario, dice Jesús, y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. En estos días estoy siguiendo un camino de 39 días de mensajes y de conocer un poco más a la Virgencita en las apariciones de Medjugorje. Virgencita Blanca, Nuestra Señora de la Paz de Medjugorje, que a veces pongo los jueves aquí, la imagencita esa que todos dicen que es muy hermosa, que coloco aquí en el altar para hacer el rosario los días jueves. Si no me equivoco, ayer una de las videntes hablaba sobre cuando la Virgencita la llevó al purgatorio y al infierno. Y entonces, cuando estaban en el infierno, que ella veía tantas almas, ella le preguntaba a la Santísima Virgen María que si Dios no podía sacar esas almas de ahí. Y la Santísima Virgen María respondía de que había un grave problema y era que esas almas habían rechazado a Dios. Es decir, no estaban ahí porque Dios las estuviera culpando, no estaban ahí porque Dios las hubiera arrojado, sino que fue su decisión, mientras estuvieron en vida, de apartarse de Dios, de negarlo, de no escucharlo. Entonces, por eso dice el Evangelio lo que dice hoy. Qué bueno es que nos esforcemos cada vez más por realmente escuchar la voz de Jesús. Y al escucharla, hacer lo que Él nos pide y dejar que Él nos utilice a cada uno de nosotros como instrumento de salvación. El Beato Mariano de Jesús Geuse no está como Beato solamente porque ya y la iglesia lo quiso colocar, sino que fue un hombre que se puso de parte de Jesús a pesar de todas las circunstancias de su momento. Un sacerdote que se puso de parte de Jesús en medio de todo lo que le tocó afrontar. Que Él interceda por nosotros para que de verdad en todo momento defendamos nuestra fe como creyentes y demos a conocer para que todos aquellos que están un poco distanciados cada vez más se acerquen a aquel que es lo que más necesitamos para poder tener una vida en plenitud. La Santísima Virgen María nos siga acompañando en este caminar para que junto con ella y Mariano de Jesús Euse podamos acercarnos cada vez más a su Hijo Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, siempre por los siglos de los siglos. Amén. Junto con este pan y este vino vamos a ofrecer todas las familias del sector 2, todas sus necesidades, todos los enfermos. El Señor siga llenando de mucha alegría y paz a este sector 2 en esta noche. Cantemos. Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo y en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo y en qué lugar te hago falta más.
Dime, Señor, ¿en qué te puedo servir? Quiero de ti aprender, saber amar. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe este sacrificio para alabanza y gloria de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, benigno, Señor, las ofrendas que te presentamos en la celebración del Abad San Benito, para que buscándote a ti, según su ejemplo, merezcamos conseguir en tu servicio los dones de la caridad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu iglesia, con vitalidad siempre nueva, y nos das pruebas evidentes de tu amor. Ellos también nos estimulan con su insigne ejemplo, y nos ayudan siempre con su piadosa intercesión, para que colaboremos en el plan divino de salvación. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos cantando. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en la tierra. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en la tierra. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y, resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo,
habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí estás, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y en ti confiamos. Gracias, Señor, por tu presencia, que es capaz de ayudarnos a seguir caminando con valentía. Llénanos, Señor, de fe, de esperanza, de amor. Entregamos, Señor, nuestra ciudad y el departamento. Tantas personas afectadas con esta pandemia, Señor, y cuántos enfermos en clínicas, hospitales, casas. Séate, Señor Jesús, con tu poder sanador, allí, Señor, en cada persona que esté aguardando, Señor, en fe, que tú llegues, Señor, llegues a sanar. Bendito eres, Señor Jesús. Sigo obrando, Señor. Creo, Señor, espero. Creo, Señor, espero en ti. Creo, Señor, confío en ti. Queridos hermanos y hermanas, aquí está Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y conceda a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Pablo, del orden episcopal de los presbíteros y diáconos y de todos los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. También acuérdate de los que murieron en la paz de Cristo. Herminia Santana, Mercedes Castillo, Rosa Emilia Tres Palacios, Alfredo Antonio de la Rosa, Margot Sarmiento, Carlos Rafael Ruiz, Orlando Altamar, Eric José Reales, Catalina Londoño, Alberto Arias, Darío Gómez Ballesta, Concepción Pozo Pérez, Rafa Gómez, Manuel de Jesús Pozo Pérez, Beatriz de Lima, Lilia Charris, Juan de Dios Guerra, Monseñor Carlos Rocha, el Padre Tarcisio. Oremos en silencio por todas las personas que hoy partieron de este mundo. Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, con los apóstoles y los santos, San Roque, San Cayetano, San Juan Pablo II, Santa Faustina, San Benito Abad, Santa Teresita del Niño Jesús, San Antonio, San Peregrino, el Padre Pío, Beatos Mariano de Jesús, Euse y Gregorio Hernández,
Y allí, junto con toda la creación, libre de, ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. En Cristo, que nos hizo hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. La paz a todas las familias, la paz para mi familia, la paz para los niños. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad. Danos paz, danos paz, da paz. Aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les invito para que sigamos recibiendo a Jesús de manera espiritual. Él llega a nuestra vida. Por fe, Él sigue alimentándonos y sigue haciendo su obra en cada uno de aquellos que se abandonan a Él. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubieras recibido, no permitas que jamás me aparte y separe de ti. Amén. Déjame estar a tus pies y rendirte adoración. Oh, mi Dios, Rey bendito, gloria a ti, Señor. Sacratísimo amor, sacramento del altar, oh mi Dios, Rey bendito, gloria a ti, Señor.
Lávame con tu sangre, mi Salvador, eres tú mi refugio, Señor. Te alaba mi alma con mi canción, mi guardián y mi fuerza eres tú. Mi guardián y mi fuerza eres tú, mi Jesús. Déjame estar a tus pies y rendirte adoración. Oh, mi Dios, Rey bendito, gloria a ti, Señor. Oh, sacratísimo amor, sacramento del altar. Oh, mi Dios, Rey bendito, gloria a ti, Señor. Lávame con tu sangre, mi Salvador, eres tú mi refugio, Señor. Te alaba mi alma con mi canción, mi guardián y mi fuerza eres tú. Lávame con tu sangre, mi Salvador, eres tú mi refugio, Señor. Te alaba mi alma con mi canción, mi guardián y mi fuerza eres tú. Mi guardián y mi fuerza eres tú, mi Jesús. Mi Jesús. Déjame estar a tus pies y rendirte adoración. Oh, mi Dios, Rey bendito, gloria a ti, Señor. Lávame con tu sangre, mi Salvador, eres tú mi refugio, Señor. Te alaba mi alma con mi canción, mi guardián y mi fuerza eres tú. Mi guardián y mi fuerza eres tú, mi Jesús. Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río, al hondo mar de la muerte, quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Amén.
Recuerdo que el día de mañana vamos a tener la Eucaristía a las 8:30 de la mañana. Empezamos con el Rosario, luego la Eucaristía, y quienes estamos celebrando la novena, nos quedamos otro ratico, 15 minutos más, para hacer la consideración del último día. Mañana le corresponde al sector 1 la alegría de Santa Teresa de Calcuta. Desde ya comiencen a motivar a todas las familias para que puedan vivir esta experiencia de ser bendecidos por la intercesión de Mariano de Jesús, Eus. También quiero recordarles que el día de mañana vamos a vivir el momento que no pudimos hacer el miércoles pasado, porque estamos de novena, orando con San Pío de Pietrelcina a las 3 de la tarde, solo conectados por la página de Facebook. Yo aparezco como Padre Franklin Pozo. Usted entra, le da me gusta, y a las 3 de la tarde mañana estaremos en ese momento especial que nos va a regalar el Señor, orando con San Pío de Pietrelcina. Luego la otra semana, como ya la fiesta patronal se acaba el miércoles, tendremos nuestros encuentros cada miércoles a las 7:30 de la noche. Solo fue por esta semana porque estábamos de novena. En el día de ayer tuvimos un inconveniente con el fluido eléctrico. Entonces, por eso, la novena la terminó solamente una sola persona. Entonces, para aquellos que de pronto han visto siempre el caminar de nosotros, la bendición del Padre al final, ayer tuvimos un inconveniente y gracias a Dios se pudo solucionar desde la distancia y nuestro hermanito Carlos Soto pudo terminar el séptimo día de la novena Marianito. Les recuerdo que estamos haciendo una motivación para todos los sectores. Esto no es una competencia, pero sí es muy bonito que nosotros nos esforcemos porque podamos motivar a las familias para que reciban la bendición en estos días de novena Marianito. El primer día, el sector 9 le presentó 15 familias o 15 personas conectadas a Marianito. El sector 8, el segundo día, 10. El sector 7, el tercer día, fueron 9 familias. El sector 6, el cuarto día, fueron 28 familias. El sector 5, el quinto día, fueron 51 familias o personas. El sector 4, el sexto día, fueron 47 personas o familias. Y el sector 3, en el séptimo día ayer, fueron 30 familias. Sigamos motivando para que las familias puedan recibir esta bendición a través de la novena de Marianito. Les recuerdo que ahorita, mientras escuchamos el canto a la Virgencita y la canción de Marianito, con la que hacemos el himno, es el momento de que tú, si eres del sector 2, pongas ahí sector 2 presente. Si quieres pones tu nombre o si no solo pones sector 2 presente. De esa manera el EPAP hace el conteo de las familias del sector 2 en esta noche. Oremos. Al recibir la prenda de vida eterna, te pedimos, Señor, que siguiendo las enseñanzas de San Benito, nos dediquemos con fidelidad a tu servicio y amemos con ferviente caridad a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, familiares, y les acompañe siempre. Amén. Con la bendición de Dios y el auxilio maternal de María nuestra Madre, podemos permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Entonces, lo que vamos a continuar, le cantamos a la Virgen y luego nos encontramos para empezar la novena Marianito. Buenas noches para todos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Claro que sí.
Y en familia, entonces, seguimos los que estamos haciendo nuestra novena a nuestro Beato Mariano de Jesús Euse. Y como todas las noches, vamos nuevamente a empezar esta novena con toda la alegría y la fuerza que nos dio la Eucaristía. Con toda la alegría cantemos este himno a nuestro Beato. Mariano, eres ejemplo santo de servicio y entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos honramos su virtud. Mariano, eres ejemplo santo de servicio y entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos honramos su virtud. Luchas incansablemente para alcanzar la gracia del Señor, siendo siempre obediente a los designios de nuestro Padre Dios, siendo siempre obediente a los designios de nuestro Padre Dios. ¡Todos! Mariano, eres ejemplo santo de servicio y entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos honramos su virtud. Que la luz que tu vida irradia nos ayude para alcanzar la paz. Esa paz tan anhelada es la paz que Jesucristo nos da. Esa paz tan anhelada es la paz que Jesucristo nos da. Mariano, eres ejemplo santo de servicio y entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos honramos su virtud. Testimonio de vida en Cristo, modelo de amor y santidad. Te honramos, Padre Marianito, por enseñarnos a Cristo imitar. Te honramos, Padre Marianito, por enseñarnos a Cristo imitar. Mariano, eres ejemplo santo de servicio y entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos honramos su virtud. Por eso hoy todos los colombianos honramos su virtud. ¡Que viva Marianito! Iniciamos el noveno día, iniciamos el octavo día de la novena de Beato Mariano Jesús Euse. Por la señal de la Santa Cruz, Dios nuestro enemigo, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro Beato Mariano nació en Yarumal, Antioquia, el 14 de octubre de 1845. Era el hijo mayor de la familia conformada por sus padres Pedro Euse y Rosalía Hoyos, que eran católicos y muy fieles. A los 16 años manifestó su deseo de ser sacerdote y a sus 24 entró al seminario de Medellín, donde tuvo sus estudios y vivió su etapa de seminarista. Y el 14 de julio de 1872 recibió la ordenación sacerdotal. Su ministerio siempre al servicio de los demás, necesitados. Y lo desarrolló en San Pedro
y en su tierra Yarumán. Y finalmente lo enviaron a trabajar en el municipio antioqueño de Angostura en 1878, donde sería párroco hasta su muerte el 13 de julio de 1926. Es decir, habiendo sido párroco de Angostura por casi 50 años y habiendo realizado numerosas acciones misioneras y evangelizadoras, e inclusive, según cuentan los testimonios, muchos prodigios milagros en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego, cumpliendo los estudios y trámites de certificar la recuperación y milagros del padre Rafael Vélez de un cárcel terminal, gracias a la intercesión del padre Marianito, el 9 de abril del año 2000 fue beatificado nuestro patrono de manos del Papa Juan Pablo II. Beato Mariano de Jesús Euse Hoyos es un verdadero ejemplo de santidad y amor por su ministerio sacerdotal, por su comunidad y sobre todo por nuestro Señor Jesucristo. Dios y Padre nuestro, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. A ti que derramas tus dones de naturaleza y de gracia sobre todos tus hijos, te damos gracias por la vida y la santidad del Beato Mariano de Jesús, quien vivió siempre según el Evangelio y acompañó durante largos años la comunidad cristiana de Angostura, con admirable sencillez y celo apostólico. Te rogamos que por la intercesión de este siervo tuyo podamos llevar siempre una vida santa, edificando el reino de Dios acá en la tierra, para alcanzar un día los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Consideración del octavo día del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús les dijo: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Palabra de Dios. Ante la ley judía que invitaba a amar al prójimo, pero odiando al enemigo, Jesús presenta que amplía el amor hasta alcanzar también a los enemigos. Pero yo os digo, leemos en San Lucas: haced bien a los que odian, bendecid a los que maldicen, rogad por los que os maltratan. La bienaventuranza de los pacíficos se refiere a cuantos cultivan la paz en su corazón. Bien, aquellos que procuran ser promotores de esa paz. El pueblo escogido, cuya historia jamás estuvo exenta de conflictos, aprendió a saludarse con una invocación a la paz: Shalom, tengas paz. Expresión que repiten hasta los niños pequeños. Nosotros decimos buenos días. El Beato Marianito, un
extraordinario hombre de paz. Tuvo el don de la reconciliación para las personas y las familias. Y el Papa Juan Pablo II, el día de su beatificación, nos lo presenta como un ejemplo para seguir trabajando por la paz y la reconciliación en ese amado país. Al igual que cuando dijo que este 9 de abril del año jubilar señale el comienzo de una etapa en la que todos los colombianos construyan juntos la nueva Colombia, fundamentada en la paz, la justicia social y el amor fraterno. Choza de la novena, que son los gozos, que dice así: alcánzanos Marianito de Dios, constante favores, alcánzanos Marianito de Dios, constante favores, porque el Señor se ha complacido en tus virtudes y tus méritos. Alcánzanos Marianito de Dios, constante favores, alcánzanos Marianito de Dios, constante favores. Lumbre de Dios que se derrama sobre el paisaje montañero. Fue tu palabra bondadosa, transfigurada en Evangelio. Danos vivir tus enseñanzas según el código del reino. Alcánzanos, Marianito de Dios, constante favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, constante favores. Tu corazón para los pobres de par en par estuvo abierto. No hubo miseria sin tu amparo, ni hubo dolor sin tu remedio. Ven a sanar nuestro egoísmo con la eficacia de tu ejemplo. Alcánzanos, Marianito de Dios, constante favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, constante favores. Fue la oración humilde y llana de tus prodigios el secreto. Huyó la plaga del sembrado y reverdeció el árbol seco, volvió la paz a los hogares y la salud a los enfermos. Alcánzanos, Marianito de Dios, constante favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, constante favores. No olvidaremos tu voz sabia que enseñó a amar a los mandamientos y nos condujo de la mano hacia la reina de los cielos. Hizo llover en el verano con su poder, extinguió el fuego. Alcánzanos, Marianito de Dios, constante favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, constante favores. La devoción a Jesucristo y de su altar el sacramento se hicieron mieles en tus labios para tus hijos alimento. Luzca otra vez bajo el rescoldo la llama viva de tu celo. Alcánzanos, Marianito de Dios, constante favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, constante favores. Sobre esta patria destrozada por el terror y el desaliento, vierte semillas de esperanza que fortalezcan a tu pueblo hacia una paz serena y firme en la justicia y el progreso. Alcánzanos, Marianito de Dios, constante favores. Todos. Alcánzanos, Marianito de Dios, constante favores. Al manso ritmo de tus pasos, vuelve a marcar nuestros senderos. Calma estas crueles tempestades que nos impiden ver el puerto. Y brotará de las cenizas la plenitud de un mundo nuevo. Alcánzanos, Marianito de Dios, constante favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, constante favores. Porque el Señor se ha complacido en tus virtudes y tus méritos, todos con alegría. Alcánzanos, Marianito de Dios, constante favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, constante favores. Vamos en este momento final al manso ritmo de
en este día. Que hemos tenido oración. Que hemos tenido. Vamos a seguir orando por nuestro departamento y por nuestra ciudad, para que el Señor se siga derramando grandemente en todas las familias, por la intercesión de Marianita, de manera especial por todas las familias de nuestra parroquia, de cada uno de los sectores, de la célula y de los barrios vecinos. Mariana de Jesús Zeus, escucha todas las plegarias que hemos hecho durante el día, intercede por nosotros ante Jesús y concede la gracia que estamos pidiendo de salud para el departamento y la ciudad. Alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque tú eres bueno. Alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque tú sigues escuchando nuestras súplicas. Creemos, Señor, que estás obrando. Y por la intercesión de Mariano de Jesús Euse, en esta hora de la noche, te pedimos, Señor, que sigas obrando con tu infinita misericordia, concediendo mucha salud a quien lo necesita. Amén. Oración final. Señor Jesucristo, te damos gracias porque concediste a tu siervo Mariano de Jesús el don sagrado del sacerdocio ministerial, haciendo de él un pastor según tu corazón y adornándolo de excelentes virtudes. Concédenos por su intercesión que podamos imitarlo en el cumplimiento fiel de nuestros deberes, para tu gloria y el bien de nuestros hermanos. Danos la gracia de una conversión sincera al Evangelio, y así un día florezca en nuestra patria una paz justa y duradera, mediante la reconciliación de todos los colombianos. Además, te rogamos por los méritos del Beato Mariano de Jesús Euse, que nos conceda. En silencio, volvamos a pensar en esa petición que estamos haciendo en estos días. Si es para tu mayor gloria y para nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración por la pronta canonización del Beato Marianito. Oh Dios Todopoderoso, para enseñar tu evangelio y guiar a tu pueblo, vimos cumplir fielmente el ministerio sacerdotal al Beato Mariano de Jesús Euse, en nuestro territorio colombiano, a quien en vida dotaste de valentía, abnegación, sabiduría y una espiritualidad solamente comparable a la de muchos discípulos tuyos, ahora santos, consagrados que gozan a tu lado de sus privilegios de vida eterna. Elevamos nuestras plegarias, oraciones y ruego para que Dios nuestro Señor envíe su Espíritu Santo a iluminar a nuestros altos jerarcas prelados de la Santa Iglesia, para que den trámite a la santificación de este consagrado beato. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos un Padre nuestro por la canonización de nuestro Beato Marianito. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares, y les acompañe hoy y siempre. Amén. Con la bendición de Dios y el auxilio maternal de María nuestra Madre, podemos permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Vamos a cantar nuevamente el himno y luego nos desconectamos. Una buena noche para todos. Mañana terminamos nuestro camino con Marianito hacia Jesús. Y las buenas noches con el himno de Marianito. Alegres. Mariano, eres ejemplo santo de servicio y entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos honramos su virtud. Luchaste incansablemente para alcanzar la gracia del Señor, siendo siempre obediente a los designios de nuestro Padre Dios. Siendo siempre obediente a los designios de nuestro Padre Dios. ¡Todos! Mariano, eres ejemplo santo de servicio y entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos honramos su virtud. Que la luz que tu vida irradia nos ayude para alcanzar la paz. Esa paz tan anhelada es la paz que Jesucristo nos da. Esa paz tan anhelada es la paz que Jesucristo nos da. Mariano, eres ejemplo santo de servicio y entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos honramos su virtud. Testimonio de vida en Cristo, modelo de amor y santidad. Te honramos, Padre Marianito, por enseñarnos a Cristo imitar. Te honramos, Padre Marianito, por enseñarnos a Cristo imitar. Mariano, eres ejemplo santo de servicio y entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos honramos su virtud. Por eso hoy todos los colombianos honramos su virtud. Feliz noche, Dios los bendiga.